El concierto de ensueño de Bad Bunny es un dolor de cabeza, lo que más de 80.000 seguidores del Conejo Malo esperaron como el concierto de ensueño se convertiría en un dolor de cabeza para ellos y desató un escándalo. El pasado viernes iniciaron las tan esperadas fechas de Bad Bunny en México. Sin embargo, las acusaciones de fraudes y boletos clonados desataron un caos arruinando completamente el concierto en la Ciudad de México. Cuando los fans llegaron al Estadio Azteca, muchos de ellos se dieron cuenta que sus boletos no eran válidos para disfrutar el concierto, a pesar de haberlos comprado de forma legal a través de la plataforma de Ticketmaster. Cientos de videos y publicaciones en las redes de esto alteraron. El Estadio Azteca y Ticketmaster se pronunciaron ante la polémica de los boletos del concierto. La Profeco anunció que realizarán una investigación. Su titular, Ricardo Sheffield, llamó a los afectados a denunciar, debido a que Ticketmaster aún acumula denuncias en México y Estados Unidos por irregularidades, mientras que el Estadio Azteca informó por Twitter que detectaron duplicidad y/o falsificación de boletos. Por ende, se cancelaron los accesos. Así que ahora el Estadio Azteca también pedirá informes de lo ocurrido a Ticketmaster. Luego, la empresa admitió que hubo quienes compraron los boletos en sus plataformas y no pudieron ingresar, por lo que anunciaron que realizarán reembolsos, y para eso, los afectados deberán contactar a sus correos electrónicos oficiales. Hoy, 10 de diciembre, será el segundo concierto de Benito en el Estadio Azteca, y este antecedente causará expectativa, y será otra prueba para que el puertorriqueño triunfe en México, antes de su descanso en el 2023. ¿Y tú qué crees que causó todo este problema? Déjanos tus comentarios.